Este episodio ocurrió ayer lunes por la noche, 21:15 más o menos, aquí en la calle Torcuato de Alvear, al 2400 en la localidad de Quilmes. Este policía, un oficial mayor de la policía de la ciudad de Buenos Aires, tuvo un desperfecto con su auto, se le pinchó una goma, paró en la vereda de enfrente de donde estamos ubicados nosotros, a cambiarla. Claro, mientras estaba cambiándola, su mujer y su hija, que estaban con él acompañándolo en el auto, se bajaron del auto para facilitarle la tarea a su papá, a su marido. Pasaron dos motochorros, uno de ellos se bajó y, por supuesto, lo fue a buscar. Claro, primero corre a la hija, como vemos, como seguramente estamos viendo en el video, corre a la hija y el papá, que estaba tirado en el piso del lado de la calle cambiando la cubierta, se levanta y, al ser policía, estaba con su arma. Bueno, ahí se efectúan los disparos, cuatro disparos, por lo menos cuatro disparos, que todos impactan en el ladrón que, increíblemente, después de haber recibido cuatro disparos, sale corriendo y es encontrado horas más tarde en la guardia del Hospital Iriarte, acá muy cerquita. Este ladrón, por supuesto, está con custodia policial en ese hospital, fue operado y su estado es reservado. Estamos con Alejandro, que es un vecino de acá de la cuadra, que, bueno, Alejandro, vos escuchaste todo, cómo fue anoche. Sí, como dijiste vos, más o menos tipo 9:15, se escucha una serie de disparos. Estábamos con mi nene adentro en casa, con mi familia, pensamos que habían sido chicos en la moto cuando accionan eso que le dicen el corte, lo que sea, bueno. Y en eso miramos por las cámaras y vemos mucho movimiento en la calle. Y bueno, salimos a la calle y ya habíamos, nos encontramos con esta familia que ya estaba llamando a la policía, muy asustada, todo muy, muy alterado. Entonces, bueno, ahí nos empezamos a enterar de lo que había pasado. Bueno, después nosotros le brindamos el video de las cámaras. Y sí, la verdad que sí, por encima uno de los disparos fue una bala perdida que dio en la casa de enfrente. Fue toda una secuencia muy de mucho nervio, ¿no? Para esta familia y, bueno, acá en el barrio también. ¿Cómo? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo está el barrio? Vos tenés cámaras de seguridad en tu casa. Hay otras casas que tienen acá, tienen alarma. ¿Se cuidan entre ustedes? ¿Se sienten protegidos por las fuerzas? Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que todos los barrios, y creo que últimamente Quilmes es uno de los barrios que, no sé, en el mes sale muchas veces con noticias así de robos, de asaltos, y sí, sí, tuvimos que poner cámaras, varios vecinos pusieron cámaras, y sí, hay grupos de WhatsApp donde nos mantenemos informados también, porque la verdad que sí, la inseguridad, uno llega a la casa y enseguida tiene que entrar el auto a la tarde cuando llega, porque sí, la verdad que la inseguridad está bravo el tema acá. Ahora, por lo que vimos en el video, fue todo muy rápido. Vos alcanzaste a escuchar y ya cuando saliste a ver qué había pasado, el ladrón con su acompañante, con su cómplice que estaba en la moto, ya se habían ido. Fue todo muy, muy rápido. Sí, fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido. No sé si, bueno, vieron el video que paró la moto, así como dijiste vos. Se bajó uno de los delincuentes. Quiso robarle a la hija de esta persona. En ese interín, bueno, esta persona va, lo abate, el delincuente sale corriendo, pero fueron, sí, segundos, fueron segundos. ¿Y cómo notaste, bueno, recién contabas, nerviosos a la familia, a la hija, a la mujer? El señor, bueno, es policía, él estaba como más aplomado, más tranquilo, también estaba preocupado. ¿Cómo los notaste en esta situación? Sí, sí, la familia estaba muy nerviosa, la chica, bueno, entre los vecinos tuvieron que calmarla, ¿viste? Porque la verdad que sí, vivieron un momento muy de mucha tensión, ¿viste? Gracias, Alejandro. Bueno, Caro, también para cerrar, contarte que aquí las pericias que se hicieron encontraron un revólver calibre 38, por supuesto tenía el número limado, era de los ladrones, y también, por supuesto, tuvieron que secuestrarle el arma al oficial, que todavía la justicia no ha determinado ninguna imputación ni ninguna detención por considerarlo todavía legítima defensa. Tremenda la secuencia, este registro en video. Santi, quedamos atentos a